el presidente Hernández, hubo una química especial, apenas se conocieron, principalmente por esa idea de que la primera dama puede ser un papel fundamental. Mi esposa suele no querer que se le llame primera dama. Ella dice que todas las damas ecuatorianas son de primera. Y entiendo que todas las damas hondureñas son de primera, pero a la costumbre, pues, es importante la participación de quienes son las esposas de los presidentes en trabajos principalmente que tienen que ver con el desarrollo de pequeños emprendimientos y cuestiones vinculadas a la solidaridad. La verdad es que desde el primer día que estuve en Honduras recibí el cariño especial que los hondureños dispensan a los ecuatorianos. Tuve la oportunidad de dar una conferencia también en la Universidad de Zamorano, que como ustedes lo saben, es una universidad emblemática del sector agrario a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, con la cual inclusive estamos firmando, se confirmó ya, un compromiso por parte de la CENESID para nosotros poder aplicar varias de esas extraordinarias experiencias en el desarrollo de nuestras universidades técnicas que estamos a punto de empezar a convertirlas en una feliz realidad. Por otro lado, pues ya el presidente Hernández ha hablado de algunos programas emblemáticos como Conchamba Vivís Mejor, Ciudad Mujer, de los cuales nos estamos nutriendo extraordinariamente. Y algo especial, importante recalcar que cuando recibí yo por parte de la señora embajadora la intención del gobierno hondureño de condecorarme con la Orden Morazán y con la orden también del Congreso Nacional de Honduras, acudí muy entusiasmado, muy emocionado, porque no era una condecoración al enviado especial, que lo era para ese momento, ni al ex vicepresidente, era una condecoración, era un par de condecoraciones muy especiales, las más altas condecoraciones del pueblo hondureño al pueblo ecuatoriano, por ese enorme esfuerzo, por ese extraordinario esfuerzo que hicieran por visibilizar a las personas con discapacidad. Y les contamos la experiencia a los hermanos que dirigen en los temas de discapacidad en Honduras. Tu presente la primera dama, a la que se lo comentamos al presidente Hernández. Y con esa percepción, con ese olfato, decimos nosotros, que tienen las personas de sensibilidad humana extraordinaria, la primera dama inmediatamente acudió a Ecuador para nutrirse de nuestra experiencia. Y llevó la experiencia y la convirtió en Honduras para Todos. En Honduras para Todos, que es un programa con mucho éxito actualmente y que ha valido al presidente pues también el cariño muy especial de un pueblo agradecido porque le hayan ayudado a hacer un trabajo que siempre en la historia, durante la historia, está en la mente de los ecuatorianos. Un trabajo que seguramente es muy difícil hacerlo desde la persona a la persona y que es importante que intervenga el gobierno de cada país. Como lo dice el presidente, pues la presencia de hondureños acá es cada vez más grande, la presencia de ecuatorianos allá ha sido también bastante grande. La mayor colonia de ecuatorianos en la Universidad, perdón, de extranjeros en la Universidad de Zamorano es precisamente ecuatoriana. Y pues ecuatorianos, hondureños se han ido llevando ecuatorianas o ecuatorianos de acuerdo a la situación, y también el caso de nuestra embajadora, que es la secretaria técnica de la misión Toda una Vida, que se vino trayendo a un hondureño, un ejemplo de caballero, un ejemplo de querido amigo, que además quiere muchísimo al Ecuador. Presidente, agradecemos tu visita, señora primera dama, muy gentil por darnos la oportunidad de atenderlos un momentito y de hacerlos sentir como en casa, que lo es realmente de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por las palabras. Y señores presidentes, señoras esposas de los mandatarios, delegaciones.